in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room. Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Como habéis podido ver por el título, hoy os he traído otro haul. Y es que no he querido esperarme más tiempo porque están finalizando las rebajas y hay unos precios que son unos chollos. Así que vamos con ello y dentro vídeo. Voy a empezar con Primark, que solo tengo una cosa. Esto es lo único que hay de nueva colección y aún así tiene un precio bastante accesible. Y es esta americana blazer tipo kimono pijamera. Es una mezcla un poco extraña, que es la que llevaba puesta en el Get Ready With Me de San Valentín, que es el vídeo anterior. Y es que es espectacular, es un color rosa así entre empolvado y tal, y mezcla dos tipos de tejido, que uno es así como más tipo sedoso tirando a raso, y la verdad es que queda súper bonita. Digo que es tipo kimono porque tiene este tipo de cierre y el rosa va a ser el color de la temporada de primavera-verano, así que este haul se va a ir un poco entre rosa, negro, gris, va a estar entre esos tres colores. Ya veréis. Como ya os he dicho, eso es lo más caro de todo el haul, así que todo lo que viene a partir de ahora es de menos de 10 euros. Voy a seguir con Mango, que solo tengo una cosa y era una cosa que, vamos, tenía fichadísima en temporada, pero estuve resistiéndome hasta el último momento que lo vi a 10 euros y ya no me pude resistir. Y es este bolso, que es claramente una inspiración en Chloé. Y es que me encantaba, además quería este color. Es un bolso pequeñito, pero que cabe lo necesario y lo justo, es perfecto, tiene tres compartimentos y no sé, sé que tenía un precio anterior de 30 euros, creo, y lo fueron bajando a 25, 20, 15, hasta que se quedó a 10 euros y entonces yo me lo llevé. Me parece espectacular, precioso y que le da un toque a los outfits impresionante. Estaba en este color, en azul marino y en negro, y es que es súper, súper bonito. Voy a pasar con Pull&Bear, que tengo dos cositas muy bien de precio también, y la primera es este top deportivo con este tipo de espalda. Y es que, como todo el mundo, pues me he apuntado al gimnasio como propósito de nuevo año, porque sí, me hacía mucha falta. Y este no sé qué precio tenía anteriormente porque no lo ponía en la etiqueta, pero me costó 1,99. Es un top que no es para deportes de gran impacto, pero para ir al gimnasio en plan hacer elíptica y cosas de esas es perfecto, y por 1,99 lo vi perfecto. Después de Pull&Bear me cogí este vestido de terciopelo, también así como un rosa empolvado, que me parece súper bonito. Este me lo pedí online, sé que aún queda, así que os pondré el enlace como siempre. Os voy a dejar todos los enlaces, como os hago siempre, en la cajita de información. Y este tenía un precio de 19,99 y me costó 5,99. Y la verdad es que es un terciopelo suave, pero que da gustito tocarlo, que estaría así todo el día. Así como en Zara ha habido algunos que son como un poco ásperos, este da un gustito tocarlo todo el día. Es buenísimo. Y paso ya con Zara, porque todo lo que me queda es de Zara. He vuelto a arrasar en Zara, porque había unos precios increíbles. Me he comprado un montón de cosas a 1,99, así que vamos con ello. Me he cogido esta camiseta, que es toda como de tul, y me la compré precisamente para ponérmela con esto debajo. Aún no he probado a ver cómo queda, pero esta costaba 9,99 y me costó 1,99. Luego de Zara también me cogí esta básica gris, nada, una básica, pero que me encantó la textura, o sea, el tejido, porque es como muy suave, tiene muchísima caída. No sé, y es un básico que me hacía falta renovar, y es que este material me encanta. Y tenía un precio de 7,95 y se quedó a 1,99, que está genial, y más ahora para renovar básicos. Otra camiseta que me cogí a 1,99 es esta negra de manga corta, también básica, que tiene ahí unas letritas. Y esta tenía un precio de 7,95 y se quedó a 1,99. No sé, básicas para el día a día, para ir a la universidad, no tener que complicarme mucho por las mañanas. No sé, quería cosas así. Y además que me hacía falta renovarlas. Después de Zara también me cogí este top lencero, que es el que llevaba puesto también en el vídeo de Get Ready With Me. Tiene esta espalda, súper bonita de encaje. No sé, me pareció buenísima. Esta creo recordar que tenía un precio de 23 euros y me salió a 7,99.
también súper bien de precio. Y ya paso con complementos de Zara y os enseño este cinturón, que mirad qué chulo. Es finito, pero me gustó muchísimo la hebilla y que tuviera estas terminaciones. Este tenía un precio, creo que recordar, de 20 euros y me costó 3,99, o sea, un chollazo. Y es que me hacía falta renovar cinturones y cosas de esas, y estaba genial de precio. Después de Zara también me cogí este pedazo de bufanda, mirad, que tiene todo el ribete hecho así como en zigzag y luego tiene esas dos líneas. Es súper grande y súper calentita. Mirad. Pero suelta de pelusas, suelta muchísimas pelusas. No sé si lo veréis en cámara. ¿Lo veis? Suelta muchísimas pelusas. A ver si lavándola se le va. Y ahora os voy a enseñar una cosa que puede ser que a muchas no os guste, por no decir a la gran mayoría, pero son estos zapatos con pelito que los tenía fichadísimos en la temporada, pero no me quería gastar en algo que da de tendencia, que sé que pronto va a pasar de moda posiblemente, pero es que me encantaban, no me quería gastar 36 euros que valían. Y cuando los vi a 10 euros y que solo quedaba mi número, fue como una señal. Estaban ahí hechos para mí. O sea, no se podían quedar ahí. Y es que son tan adorables. Me encanta el pelito que tiene. No sé, el tacón luego súper cómodo. No sé, me parecieron hiper monísimos. Y es que estaba tan enamorada de ellos en temporada. No los quería dejar ahí. Y menos por 10 euros. Así que se tuvieron que venir a casa conmigo. Y ahora os voy a enseñar dos super chollos de Zara. En primer lugar os voy a enseñar este choker, que es como de brillantitos, que, atención, costaba 17,95 y me ha costado 1,99. O sea, 18 euros valía esto. Yo no pago 18 euros por esto, pero 2 euros. ¿Quién no paga 2 euros por esto? Yo sí. O sea, me pareció espectacular. Además llevaba también tiempo detrás de él. Y después me cogí este pack de pendientes que me gustan prácticamente todos. Hay alguno que no me gusta o que creo que no me voy a poner, pero es que van 9 pares de pendientes y uno que es como suelto, para quien tiene más agujeritos en las orejas. Y por así decirlo, 9 pares de pendientes valía 13 euros y me ha costado 1,99 también. No sé, me parecieron chulísimos y perfectos para tener para el día a día. Y bueno, pues si se van perdiendo, pues bueno, se han perdido, pero buenísimos, vamos. Y chollos. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle al like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, porque me haríais muy feliz. Estamos creciendo un montón y poquito a poco vamos siendo cada día más. Y no sabéis lo feliz que me hace. Eso me anima para seguir subiendo vídeos cada domingo e intentar sacar tiempo entre semana, entre todo lo que tengo, para poder grabar. No digo que no vaya a haber otro haul, porque es que siendo últimos, en plan remates finales de rebajas, siempre voy picando cosas y me gusta que lo tengáis todo al día, que podéis cogerlo todo cuanto antes y si está disponible, pues mejor. Oye, chollos para todas. ¿Quién no quiere gangas en esta época? ¿Y quién no quiere renovar su armario? Y nada, deciros que os quiero muchísimo y que os deseo muchísimo amor.